Buenas tardes a tothom. Va començar, perquè el motiu t'està esperant allà que comencem. Bien. Yo digo que ya subí, porque ya es hora de que Bueno, ¿os acordáis que hace más o menos un año, en noviembre, que la Universidad Rovira i Virgili le dio el doctorado honoris causa a una compañera de Ecuador? Esperanza Martínez, y de Acción Ecológica, una fundadora de Acción Ecológica, y esto es un poquito como la continuidad de todo el tema medioambiental allí. Bueno, una historia muy potente porque consiguieron introducir en la Constitución los derechos de la naturaleza en la época de Correa, etc. Y eso es un componente que ha permitido pues, iniciar otro tipo de luchas también muy fuerte, y hoy día es un ejemplo de lo que está pasando en Ecuador, ¿no? Un ejemplo para muchas zonas, no como la nuestra, sino zonas selváticas en Centroamérica. Ojalá esto estuviera pasando, por ejemplo, para Brasil, ¿no? En alguna zona de Perú. Bien, entonces, los compañeros de Yasuniros, luego os explicarán ellos lo que son, han venido, van a estar por aquí, por el Estado español, en un montón de sitios. Van a estar en Alicante, Euskadi, Sevilla, Barcelona, Tarragona, Murcia, Burgos, Madrid, Valencia, Cuenca y Zamora. Bueno, para que veáis vosotros que es una gira importante para ellos, una gira importante para nosotros, y es uno de estos testimonios que la gente que nos dedica exactamente a la cooperación, también, que pretendamos dar el testimonio de la gente con la que estamos trabajando, que bueno, que nos explique, porque al fin y al cabo el tema medioambiental actualmente es un tema compartido por toda la humanidad, desde lo que pasa allí influye aquí, lo que pasa aquí influye allí, con lo cual la lucha de ellos es una lucha hermanada, nosotros tenemos entre pueblos, los demás entre pueblos, y bueno, pues así estamos, ¿no? Entonces aquí tenemos a José Andrés Espinosa, que es cofundador de Yasuniros y portavoz de la campaña Sí al Yasuní. Zenaida Yasakama, que es vicepresidenta de la CONAIE, un resumen de todos los títulos que tenéis. Es la primera mujer que lleva esos niveles de toda la CONAIE. Sí. Y no está aquí porque se han dividido en esta gira en dos partes. Alberto Acosta, que es exministro de Energía y Minas en el 2007, cuando Correa era, ¿no? Ajá, en tiempo de Correa. Después es presidente de la Asamblea Constituyente y también juez del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, con lo cual tenéis que ver que la extensión de la gira y las personas que vienen, pues es una gira que para nosotros es sumamente importante. ¿De acuerdo? Bueno, y ya simplemente decir eso y que pensamos que estas relaciones con ellos en este tema de Ecuador, también tenemos un problema, pero este tema de Ecuador es básico porque es una punta de lanza que nos puede enseñar muchísimo de cómo luchar por los derechos de la naturaleza y contra. Buenas tardes a todas y todos. Qué alegría verles. La verdad que estoy muy contenta de que hayan venido a este evento. En primer lugar, agradecerles a Jorge y a Zenaida que estén aquí y entre pobres por el esfuerzo que han hecho también de traerles. Porque como decíamos esta mañana, que hubo una pequeña reunión, al final hay muchos vínculos entre las realidades de lo que está pasando en una ciudad o en un territorio como es Tarragona, donde también tenemos un polígono petroquímico aquí al ladito y están casi las mismas empresas que ahí están extrayendo, ¿no? Entonces, muchas gracias a las entidades, la verdad. También agradecer a la URB por cedernos este espacio, que a mí, pues ya, la verdad que llevo media vida en él, allí o aquí, pero que también es un honor poder estar y poder usarlo para este tipo de eventos, ¿no? Donde no es tan académico, sino hay una relación con la sociedad civil y de otros países que también es muy importante mantener, ¿no? Como Ingeniería Sin Fronteras, también estoy muy feliz por tener a Carlos, a Ramón, al otro Carlos por aquí y a nuevas incorporaciones en el grupo. Ingeniería Sin Fronteras es una organización que trabajamos en Tarragona, pero también en países del sur global. En concreto, en Tarragona llevamos muchos años trabajando con Ecuador y en concreto con la Amazonía ecuatoriana, con Orellana, básicamente, y en la ciudad de Coca y los alrededores, y ahora con Sucumbíos también. La mayoría de las que hemos sido voluntarias del grupo hemos estado allí y hemos conocido esas realidades tan inmensas y tan maravillosas como es la Amazonía ecuatoriana, que las compañeras aquí vienen defendiendo, ¿no? De estos impactos tan duros.
Solamente quería mencionar un poquito que aunque aquí quizás nos vamos a centrar más en la explotación petrolera y en la importancia de frenarla en un punto concreto como es el Yasuní, la Amazonía ecuatoriana se enfrenta a otros impactos también graves, ¿no? No solamente la explotación de petróleo que viene sufriendo desde hace tantos años, sino también una deforestación desmedida por los cultivos de la palma africana, por ejemplo, un acceso al agua muy, muy limitado en estas zonas rurales, donde paradójicamente hay muchísima agua, y también los impactos de la crisis climática, que aunque no se visibiliza tanto porque sigue habiendo precipitaciones fuertes y es una zona verde y mega diversa, como ellas explicarán, también se está enfrentando a sequías, a cambios en los patrones de las lluvias que afectan a la población. No me quiero extender mucho más, solamente también visibilizar que es una zona donde hay muchas desigualdades y donde sigue habiendo bastantes niveles de pobreza, a pesar de la riqueza natural tan bonita que existe en esta tierra, y donde también hay mucha criminalización a las personas que intentan defenderla, como ellas luego explicarán. Sin más, por mi parte, volver a agradecerles por estar aquí y les dejo todo el tiempo a ustedes. También recordar que es un encuentro entre entidades, que aunque Jorge y Zenaida expliquen ahora todo, pues la idea, ¿no?, es debatir un poco, hacer alianzas y ver conexiones entre lo que están haciendo en el Yasuní y en Ecuador y lo que estamos haciendo aquí. Sin más, muchísimas gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias, agradecerles por este espacio, primeramente a Gonzalo por recibirnos, hemos sentido como en casa, y estamos aquí con el compañero Jorge, que también es el oficial de Días Unidos, que son nuestras organizaciones y colectivos que siempre han estado en todo este proceso de Días Unidos. Y gracias a ustedes por dar el tiempo a este conversatorio, este compartir experiencias, porque acá en el territorio español también hay experiencias más o menos similares que podemos vincular, claro que en otros temas, ¿no? Y entonces, hoy en estos tiempos es importante que el mundo, lo sensibilicemos al mundo para poder tener un mejor planeta. Y entonces una de las experiencias emblemáticas es en Ecuador el tema de Yasuní, que ha sido una lucha bastante dura, pero hemos podido conseguir, uniendo esfuerzos. Aquí está nuestra compañera también, que estaba contando que estaba en la recolección de firmas de Yasuní. Entonces, así han participado algunos compañeros y compañeras que han estado en Ecuador, y hay algunos también que han estado en Ecuador colaborando, y gracias y felicitaciones también, y que lo sigan haciendo, porque lo hacemos de corazón por una causa. Entonces, para iniciar vamos a presentar un video, más o menos para ubicarnos de qué queremos hablar y qué es lo que queremos salvar. ¿Qué tal? Buenas tardes, igual. Mostrarles un agradecimiento, saludarles. Gracias igual entre pueblos, gracias a Ingeniería Sin Frontera también, que ha estado súper pendiente, y todo el trabajo que también han hecho. Ha sido una experiencia pues muy bonita, muy esperanzadora, la forma en que se ha recibido esta campaña, a todo este proceso de consulta popular que tiene pues más de una década ahí fraguándose y cocinándose. Y bueno, pues igual, como dice Senad, empezaríamos con este video y luego un par de intervenciones. Yo digo sí a Yasuní porque ya es hora de que nos escuchen. Porque la selva dice solo, digo sí, que la vida, sí a Yasuní. Por la conservación del medio ambiente, yo digo sí. Porque no hay nada más grande que nuestra tierra, yo digo sí. Sí al futuro de mi país. Sí a Yasuní, sí a la vida. Por el Yasuní, claro que sí. ¡Sí! ¡Por el Yasuní! Sí quiero que se quede el petróleo bajo tierra. ¡Sí al Yasuní! ¡Sí a la vida! ¡Sí al Yasuní! ¡Ay, vaya Yasuní! ¡Sí al futuro de mi hijo! El Yasuní es el pulmón del mundo, por eso lo digo. ¡Sí a la vida! ¡Sí al territorio! ¡Al territorio! ¡Sí al Yasuní! ¡Sí al Yasuní! Porque no hay nada más bacana que esta tierra.
Bueno, como me presentó Gonzalo, mi nombre es Eveida Yazacama. Yo soy la vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, primera vez casi en los 38 años de la historia de la CONAIE, y una mujer está de vicepresidenta. El luchar como mujer y pasar desafíos, y seguimos pasando estos grandes desafíos, pero bueno, al final estamos abriendo espacios también, y que sea esto un ejemplo de lucha, ¿no? La unidad y la fortaleza de las organizaciones abre los caminos, abre también la victoria. Y que saludos cordiales a nombre de la organización, y que más nos vamos a puntualizar el tema de Yasuní, que para eso estamos aquí en coordinación y agradeciendo a Entre Pueblos, que ellos han estado desde un principio en este proceso, y esperemos también que nos sigan acompañando en este proceso largo también que viene y mucho más complejo. Bueno, como todos sabemos que Yasuní está ubicado en el norte de la Amazonía ecuatoriana, entre la provincia de Orellana y Pastaza. Entonces la iniciativa fue mucho más antes de los 10 años, donde nosotros en nuestras asambleas hemos discutido para seguir protegiendo la naturaleza y el territorio de los pueblos indígenas, donde están concentrados varias nacionalidades, varias culturas, varios idiomas, y cómo no decir la gran biodiversidad que está, ¿no?, en estos territorios. La pregunta con que se fue al referéndum el sí al Yasuní fue: ¿está usted de acuerdo en el que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo de ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo, ¿no? Y entonces, en esta pregunta también tuvimos varios ataques, porque utilizaron, la parte contraria utilizaba de que diga sí, no al Yasuní. Entonces, así entender que no queremos más petróleo, ¿no? Entonces, entendían de otra manera, pero la pregunta iba para el sí al Yasuní, para que nosotros al Yasuní le hagamos respetar. Entonces, hemos tenido también un poco de confusión con esta pregunta, pero bueno. Y entonces, como había mencionado, que el Yasuní es el parque nacional más grande, ¿no?, en el Ecuador, que hace muchos años, al inicio de Rafael Correa, se declaró un parque nacional que se iba a respetar, pero él mismo luego como que empezó a generar expectativa de expandir, ¿no?, la actividad petrolera dentro de esta área. Entonces ahí es cuando perdió el control de la gobernabilidad, y que ahí cuando los pueblos indígenas empezamos muy fuertemente a atacar al presidente Correa de que estaba ahí respetando algo que ya se había comprometido. Aquí observamos, ¿no?, dentro del mapa, lo vemos varias comunidades. Ahí hay un montón de comunidades de las nacionalidades de Quichua y Huaurani, ¿no? Dentro de ello también están ahí nuestros hermanos no contactados. ¿Qué es Yasuní? Es una zona biodiversa del planeta, y para el mundo también significa mucho. Eso es lo que queremos sensibilizar. ¿Y por qué queremos nosotros seguir conservando este espacio territorial? Porque realmente en el 1989 la ONU declaró la reserva de la biosfera. Entonces, tenemos estas declaraciones también por parte de la ONU, por eso consideramos que es tan importante que el gobierno ecuatoriano respete y haga cumplir los procesos. Aquí también consiste en más de 2.274 especies de árboles, que no solamente son árboles quizás para tener de adorno. Estos árboles sirven para hacer las viviendas de nuestros hermanos que están allí. También otras son medicinales, las cuales nos sirvieron mucho en el tema de COVID,
porque allí están concentrados, en este territorio está concentrado farmacias, mercados, porque de allí nosotros estamos consumiendo todo tipo de alimentos. Lo más destacable de esto es porque son alimentos sanos. Y también estamos hablando, ¿no? En una hectárea se ha contabilizado 655 y la misma cantidad que podemos hablar en Estados Unidos o Canadá, los dos juntos, un poco para entender. Ahí hemos, ahí está una fotografía donde está indicando, donde nos muestra que tenemos un río. Entonces ese río está turbio, ya se ve como que mezclado con aceite, y así es la contaminación en los territorios, y esto va afectando a las raíces de los árboles. No sé si ven la parte de abajo que ya se van secando. Van secando y llegan a secarse, si es posible, algunas hectáreas, y entonces va como que la deforestación aumentando una cierta cantidad. Y en este espacio nosotros ya no podemos hacer chacra, ya no podemos sembrar, y peor que comer quizás un pescado cogiendo de ese río, porque prácticamente estamos contaminando y después son los que la que viene las enfermedades que nos afectan, ¿no? 165 especies de mamíferos, incluidos 81 especies de murciélago y 10 especies de monos, que lo vamos a observar. Ahí están los más hermosos y entonces son comestibles. Ahí está el tigre. Hay variedades también de animales. 630 especies de aves aproximadamente, como lo podemos observar allí. También son comestibles, también son medicinales. 150 especies de anfibios. Ahí vemos diferentes clases de ranas de colores, las cuales también sirven como medicina. 540 especies de peces por cada 5 kilómetros de cualquier río de la zona. Entonces, donde al inicio del mapa indiqué de que hay ríos grandes, pequeños, medianos y más pequeñitos, y dependiendo de estos ríos, los peces también existen, grandes, pequeños, de acuerdo al volumen del río, ¿no? Entonces casi todos los peces son consumidos, o sea, comestibles, ¿no?, por los pueblos de nacionalidad. 121 especies de reptiles, allí estamos observando, y algunas venenosas, algunas sirven también para la salud. Más de 100.000 especies de insectos, ahí están como lo estamos observando, estos ocupan la rama de los árboles o la raíz de los árboles para poder sobrevivir, ¿no? Y algunos las ramas de los árboles y las hojas. ¿Qué es el Yasuní? En el Yasuní existe 8 bloques petroleros dentro del Parque Nacional de Yasuní. Es el bloque 12, 14, 15, 16, 17, 31, 43, ITT y 67. Y entonces, dentro de estos bloques, nosotros lo que queremos es salvar lo que en la consulta hemos ganado. Es el bloque que está con amarillo y medio con verdecito. Este es el bloque que queremos salvar. O sea que hemos dicho sí. Y el restante de los bloques que están aquí alrededor, esos bloques normalmente están trabajando con la actividad petrolera, y por este bloque el gobierno nacional declaraba, cuando estábamos en la campaña, que Ecuador iba a perder los 2.200 millones de dólares, y algo que por más cálculo que se hacía no coincidía, porque solamente estamos hablando del espacio bloque 43 y los restantes, o sea, están continuamente en la actividad petrolera. Y entonces esto también como que el gobierno quería hacer entender al Ecuador entero qué es lo que, o sea, piensen bien, ¿no?, antes de que andar haciendo campaña por el Yasuní.
de que estamos hablando que va a venir por encima de todo la crisis económica en Ecuador y que no vamos a sobresalir hacia adelante. Entonces, hemos tenido unas ciertas dificultades en el proceso de campaña, pero lo hemos logrado hacer entender haciendo una campaña, diríamos, puerta a puerta, más con los jóvenes en las universidades. Hemos ido a las charlas donde nos preguntaban de todo y hemos podido también dar respuesta. Yo creo que fue eso lo más destacable, ¿no?, de esta historia del proceso de Cielo Yasuní. ¿Qué grupos humanos habitan en el Yasuní? En el Yasuní están ahí nuestros hermanos por historia, ya han vivido los hermanos de la nacionalidad Guarani, los quichuas, y los shuar y mestizos por el tema de la actividad petrolera se han migrado de algunas provincias y entonces ahora radican allí. Entonces esto como que ha creado conflictos, división dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque quizás una comunidad no está preparada para recibir un cierto número de quizás hablaríamos migrantes de una ciudad a la otra ciudad, ¿no? Porque Orellana, para los que conocen, no es una inmensa ciudad, sino que las comunidades a la ribera, en la selva, están más numerosas, ¿no? Entonces esto también ha provocado muchos cambios socialmente, ¿no? Y entonces allí también están ahí nuestros hermanos Tagaires, Taromenani y Ducaires. Son los hermanos que no están contactados directamente y que ellos prefieren vivir a su manera haciendo su propia autonomía. En medio de la selva observamos una chocita, ¿no?, que no pareciera que no viviera nadie. Esto es la vivienda de nuestros hermanos no contactados o en aislamiento voluntario. Ellos, aquí vemos de que ellos tratan de no tumbar los árboles. Prefieren buscar un espacio en donde hay árboles así gigantescos en la selva y abajo queda un espacio. Entonces ahí es cuando ellos construyen su vivienda y así durante más al fondo de la selva lo podemos observar. Pero acá nosotros casi no podemos llegar porque ellos si nos ven con ropa y todo, tienen miedo, ¿no? Y podemos provocar una reacción también negativamente. ¿Qué impacto tiene la industria petrolera? Tiene algunos impactos la industria petrolera. A su inicio, en la fase sísmica, utilizan bastante dinamita, ¿no? Eso todos conocemos. Empiezan con la deforestación. ¿Para qué necesitan la deforestación? Porque van a construir la infraestructura petrolera, los pozos, centros de procesamiento, mecheros y en fin todo lo que contiene agua de formación, y empieza a mezclar con el petróleo. Y hemos puesto también aquí el tema del caso Texaco Chevron, que prácticamente eso fue un tema también bastante grande, en la cual también se ha logrado ganar la demanda, pero hasta ahora no hay ninguna respuesta. Esto también está así como que va a quedar en impunidad o archivado, pero hasta ahora no hay ninguna respuesta. Según los datos oficiales, ¿no?, del Ministerio de Ambiente, es que hay sin números de derrames en estos espacios del Yasuní TT, como 18 derrames entre el 2016 y el 2022. Aquí hemos más o menos puesto en este cuadro, desde 2015 hasta la actualidad, cuántos derrames de petróleo hemos tenido y que no ha habido ningún tipo de control por parte del Estado ecuatoriano. Al último, creo que al inicio de año, antes de diciembre del año pasado, el presidente Lasso mencionaba de que son derrames muy como artificiales y que no iba a pasar nada y que eso no deja nada de contaminación. Así que
las comunidades que están en esas localidades pueden mantenerse con mucha tranquilidad. Entonces, imagínense, o sea, ven la vida de los pueblos indígenas como cualquier cosa y que si mueren pueden morir también. Entonces, así nos han considerado, ¿no?, el Estado, pero nosotros siempre hemos sido defensores de por una causa. Aquí, está hablando de deforestación, eso es lo que pasa. Cuando abre la carretera, porque esto no es que está quizás cerca de la ciudad de Orellana, esto estamos hablando a un extremo de la selva donde solamente podemos llegar con el transporte, ¿no? Entonces así van deforestando, abriendo carreteras por donde quiera porque necesitan construir la infraestructura, ¿no?, petrolera, y entonces por lo cual utilizan esta deforestación abriendo carreteras. Y aquí está la infraestructura y está el mechero que aquí alrededor ya no se puede vivir. Entonces las comunidades que han estado antes aquí, entonces como que van alejándose, buscando refugio en otros lugares o otras comunidades. ¿Por qué? Porque hasta los animales tienen miedo. Porque de noche esto se está viendo como que está incendiando la selva. Entonces es un tema bastante complicado, solo porque en la fotografía se ve quizás distinto, pero cuando nosotros hemos estado en estos territorios sí es fatal, y algunos, los que están aquí, creo que conocen y lo han visto, lo han palpado. Aquí está la infraestructura. ¿Qué tamaño de deforestación hacen para poder construir una infraestructura? Entonces, eso es porque acá está pasando un río que prácticamente está súper contaminado. Esta es la carretera que está en medio de la selva y ustedes verán allí que los tubos están mal colocados y esto provoca los derrames y prácticamente contamina, ¿no?, todo el ambiente. Y entonces eso siempre hemos exigido, cada rato estamos ahí con el gobierno, pero realmente no hemos tenido ninguna respuesta. Y también aquí podemos observar qué es lo que ha traído la actividad petrolera. Lo que nos ha traído es más pobreza, más enfermedad. Aquí hemos, según los estudios, hemos podido ver de que abortos es 150%, cáncer 130%, 260% más riesgo mortalidad que en Quito. Esta comparación lo hacemos. En Quito no está la actividad petrolera. Está en la Amazonía Norte, Amazonía Norte, y hacemos una comparación de que en estos lugares no hay una atención, pero en las grandes ciudades del Ecuador sí está súper, como que súper bien en el tema de salud, en el tema de educación, pero en estas comunidades en un abandono total, y el 94% de la población pierden los animales, ¿no?, en la cual había explicado de que el ruido no es bueno para la concentración de los animales, la bioacumulación. Y entonces cada vez más hemos visto que las actividades petroleras lo que nos han hecho es también ser dependientes, o sea, somos dependientes en todo, y eso como que cuando hablamos, ¿no?, que la empresa petrolera ya va a desmantelar, entonces ahí es como que empiezan el conflicto de decir de que ganó el sí al Yasuní y ahora quién nos va a dar, y que empieza este tipo de conflictividad en la cual nosotros estamos desde las organizaciones trabajando fuertemente, y nos toca trabajar fuertemente para poder desmantelar esa idea que sembraron, ¿no?, las empresas transnacionales en nuestras comunidades y en nuestras ciudades. Bueno, al frente de la campaña del Yasuní, conocen muchos que la CONAIE siempre ha sido promotor de grandes luchas de defensa de la vida, defensa territorial, defensa de los derechos humanos y colectivos. Y nos hemos permanecido y vamos a seguir permaneciendo en este proceso, y hemos podido tejer esta red para poder hacer triunfar el sí al Yasuní, que no ha sido nada fácil. Hemos sido amenazados, perseguidos, e
en fin, ¿no? Pero aún así nosotros hemos decidido, ¿por qué? Porque queremos salvar una parte de la selva ecuatoriana que significa mucho para el mundo. Entonces, por eso más bien queremos invitar a sensibilizar este espacio. CONAIE fue la organización que directamente se inscribió también al CNE para poder hacer campaña. Y entonces, en ese proceso de inscripción también tuvimos varias dificultades. Yo personalmente tenía que estar enfrentando en CNE porque decían que este documento no está bien. Entonces, ponían algunos puntos críticos, estando bien los documentos, solamente para que la CONAIE no encabece la campaña. Entonces, bueno, ahí y los Días Unidos también se inscribieron directamente y que juntos habíamos estado, entre pueblos sabe todo este proceso, Cristina que está allá, y que no ha sido nada fácil. Pero lo más destacable e importante de este logro es que al frente de todo eso estaban los jóvenes. Eso, o sea, eso es admirable. ¿Por qué? Porque queremos que los jóvenes se empoderen, ¿no? Porque caso contrario, esto puede quedar en la nada, porque ahorita ya viene, encima de todo esto, viene esta crisis climática que el mundo recién empieza a preocuparse cuando estamos destruyendo casi todo, pero están recién preocupados del cambio climático. Entonces, para mí, esto es una gran experiencia, como para Ecuador y como para todo el mundo también, y que podamos unir esfuerzos y seguir tejiendo este lazo de organizaciones para que podamos también, para que nos puedan acompañar, exigir al gobierno ecuatoriano sobre la veeduría internacional, a ver si podemos lograr, porque tenemos un espacio de un año para cumplir con todo este proceso. En el caso de no cumplir, habrá otras medidas también, y ustedes conocen, los que han estado en Ecuador, de que la CONAIE siempre está en la calle, ¿no? Cuando algo no se cumple, y es cuando nos reprimen, nos asesinan, pero así nos ha tocado vivir a los países de tercer mundo. Así que muchas gracias, que viva el Yasuní. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo voy a hacer una segunda intervención breve. Zenaida pues les ha explicado muy bien todo el tema de biodiversidad, todo lo que involucra la explotación petrolera en el Yasuní, un poco la historia, ¿no? Los pueblos que habitan en la zona, las alternativas económicas. Yo en particular, les voy a hablar de cuatro puntitos muy específicos. El primero, de su importancia como el Yasuní, su importancia como refugio de conocimiento y de vida. La lucha por la consulta, que son más de 10 años de lucha y resistencia. Luego, lo que fue la campaña ya oficial en el momento de que el CNE pues ya oficializa la campaña y previo a las votaciones, 3 meses previo a las votaciones. Y lo que esto implica, ¿no? Como la primera consulta en el mundo en plantear dejar combustibles fósiles en el subsuelo, y qué es lo que sigue, ¿no? El Yasuní como refugio de vida, este es el Parque Nacional, como lo había explicado Zenaida, con 1 millón de hectáreas, el parque nacional más grande del Ecuador. La razón por la que es la zona más biodiversa del planeta es porque al final del Pleistoceno, ¿no?, de la era glacial, toda la cuenca amazónica se convirtió en una gran pradera. Excepto esos puntos verdes que ven, estas bolsas verdes que ven en toda la cuenca, estos se volvieron refugios de vida. La más grande es la que está, que dice Napo, ¿no? Y toda esta zona pudo albergar a todas las especies de flora y fauna que estaban en el Yasuní. Por eso tenemos especies prehistóricas en el Yasuní, desde el palche, que es el pez de agua dulce más grande del planeta, o el oaxín, que tiene incluso garras en las alas. Y una vez que las condiciones fueron óptimas, de estas bolsitas de vida servieron las especies a volver a crecer y reforestar toda la cuenca amazónica, ¿no? Y la razón por la que este es tan importante y tan grande es porque está justo en la cordillera, está protegida por la cordillera de los Andes y pues en la línea ecuatoriana. Entonces, eso es lo que le permitió tener tanta estabilidad ecosistémica para preservar la vida, ¿no? Y encima, los pueblos que habitan en la zona la han hecho aún más mega biodiversa. Por eso es que se encuentra en el Yasuní la mayor concentración de familias
de toda la cuenca, ¿no? Tenemos a los cuatro grupos concentrados, mamíferos, aves, reptiles y anfibios. Y además de ser un refugio del Pleistoceno, es decir, un refugio que en el pasado sirvió como pues, arca, si se quiere, para proteger la vida, ahora mismo sigue siendo un lugar, un refugio de especies en peligro de extinción. Hace unas semanas rondaban por ahí unos videos sobre los delfines rosados muriendo en Brasil, en el Amazonas. Y en el Yasuní, sobre todo en el río Tipupini, hay familias de delfines rosados cada kilómetro de segmento de río, ¿no? Estos son especies protegidas, son especies realmente únicas en todo el mundo. Y finalmente es un refugio de conocimiento, porque los interlocutores del bosque, los pueblos y nacionalidades amazónicas tienen esta capacidad y conocimiento de poder traspasar la vida a medicina. Hace dos años, cuando estábamos en la segunda oleada el año pasado, cuando estábamos en la segunda ola de COVID con Omicron, llegamos a Llanchama y llegamos y nos dicen, estamos todos y todas contagiadas de COVID. Y lo primero que hicieron fue darnos un extracto de esta corteza que se llama chuchuazo, ¿no? Que es lo que han utilizado muchos de los pueblos amazónicos para curarse. Del 100%, 100% de la comunidad se infectó y el 100% de la comunidad se curó solamente con su medicina ancestral. Y esto no es ninguna sorpresa, porque el 70% de toda la medicina que se produce ahora en el mundo sale de la cuenca amazónica. Pero solo se ha investigado hasta el 5% de todas las especies de plantas. O sea, la capacidad de regalarnos medicina del bosque es infinita, ¿no? Y por eso sí es la importancia de que este espacio es un refugio de vida y de conocimiento. La lucha por la consulta de Yasuní es una lucha de más de 10 años, ¿no? Es una lucha que ha venido pues cocinándose, fraguándose durante siquiera unos 30 años, ¿no? Con organizaciones sociales, con activistas, con los pueblos y nacionalidades indígenas, ya se iba pensando en esta idea, para ese momento, imagínense, hace 30 años, loca, de dejar petróleo en el subsuelo de un bloque petrolero de un país que no tiene recursos como el Ecuador, ¿no? Sin embargo, esto ya se fue aceptando y calando más en el imaginario social hasta el punto en el que se convirtió en una iniciativa, la iniciativa Yasuní TT. El bloque en cuestión es este de aquí, el de la derecha, que dice B43, es el bloque 43, ¿no? Y se conoce como ITT por los campos que tiene, ¿no? Ixtingo, Tambococha y Tipupini. Y esta idea, pues, que esta iniciativa Yasuní TT fue apropiada por el gobierno de Correa, y lo que intentó fue esta compensación económica, ¿no? Iba por todo el mundo diciendo, pues, el Ecuador va a dejar estos miles de millones de barriles de petróleo en el subsuelo de un lugar tan mega biodiverso, entonces a cambio la comunidad internacional tiene que darnos 3.500 millones de dólares, ¿no? Sin embargo, la iniciativa falló, pero ahí hay algunas sorpresas y Ana estuvo también en esos momentos y recordaba muy bien que mientras Correa decía que el mundo había fallado para entregar estos fondos, él ya había empezado a construir el camino del bloque 31 que no puede operar sin el 43. ¿No? En ese momento ya empezamos a ver que la explotación del bloque 31, del bloque 43 era inminente y siempre fue el plan su explotación. Pero el momento en el que da de baja, en agosto del 2012, la iniciativa Yasuní TT, lo único que generó fue un ardor social. O sea, la gente ya tenía demasiada esperanza en que esta iniciativa pues, suceda, ya tenía mucha energía invertida en esta campaña, porque finalmente Yasuní, como lugar mega biodiverso, como hogar de pueblos y nacionalidades, un espacio que también es reproducido por los pueblos en aislamiento, se convirtió en esta punta de lanza, en este símbolo de lucha por frenar el cambio climático, ¿no? Y empezar a hacer una transición de modelo civilizatorio, básicamente, ¿no? Entonces, que se haya fallado la iniciativa no tenía por qué ser una razón de explotar ese crudo, ¿no? Simbolizaba demasiado como para abandonar la lucha. Entonces, ese jueves de ese agosto del 2012, esto sucedió y la gente se volcó a la calle, fuimos a la Plaza Grande a ser pues, agredidas por la Policía Nacional,
disparadas por, ¿cómo se llaman? Las bolas de bolitas de goma. Y se hicieron muchos eventos igual, paralelos, de divulgación, de sensibilización, y charlas, ¿no? Hablando aún de la necesidad imperiosa de dejar este petróleo en el subsuelo por las razones económicas, ¿no? Explotadas, 51 años de explotación petrolera y el país sigue siendo igual, no es que realmente se ha desarrollado mucho. Igual resonando toda la historia a través del caso Chevron Texaco, ¿no? Que tanto daño generó al Ecuador. Se hicieron estas zapateadas, ¿no? Que era la fiesta de la resistencia un poco. Y todo esto pues quedó en un grupo y en un momento en el que se dijo, pues, vamos a hacer una consulta popular. Entonces, si es que no hay una manera de que el gobierno dé su brazo a torcer, entonces hay que encontrar un bypass, ¿no? Y ese creo que es el espíritu de esta iniciativa, pensar de una forma no convencional, porque sabemos, y yo creo que ya la experiencia sí es global, que podemos insistir a los presidentes, a los grupos políticos de siempre, pero realmente no vemos un avance significativo, ¿no? Que represente que efectivamente vamos a tener algo que nos frene, ¿no? de esta catástrofe global. Entonces, pues, nos reunimos y mucha gente en todo el país pues decidió, hagamos una consulta popular con la pregunta, ¿no? ¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? Se presenta al gobierno la consulta y el Consejo Nacional Electoral, la entidad encargada, ¿no? De todo el tema de elecciones y referéndum, dice, ok, pero ustedes tienen que recoger 5% del padrón electoral, ¿no? Firmas del 5% del padrón electoral. Entonces nos dieron un formulario y nos volcamos a la calle a recoger firmas en todo el Ecuador. Y mucha gente dice como, ¿cómo se recogen 756 mil firmas en 3 meses en todo un país? Y la verdad es que es porque el Yasuní llama a mucha gente, ¿no? Llama. Y es esta idea de este bosque tan maravilloso, de estos pueblos que habitan aquí desde hace miles de años, que pues, llama muchísimo a la gente al activismo, a la juventud sobre todo, a los grupos disidentes, y se lograron las 756 mil firmas, 200 mil firmas más de lo que se necesitaban. Y se recogieron estas firmas incluso a pesar del intento constante y sistemático de boicotear la consulta popular, como por ejemplo hacer formularios que no chafas, o sea que no existían, ¿no? Pura carátula, como el de la izquierda, ¿no? El de la derecha era el oficial y el de la izquierda era una de un colectivo que nadie conocía y lo que se intentaba hacer era que la gente firme por esta pregunta que tampoco era válida ni nada, era inventada, para que el momento en que lleguemos con el formulario para que la gente se inscriba, nos digan, no, yo ya firmé, yo ya estoy en la consulta. Entonces, del de la izquierda, fueron tres diferentes formularios inventados para que la gente divida el voto. Igual, a pesar, se recogieron esas firmas, a pesar de la difamación que hizo el gobierno en los medios oficiales en contra del colectivo, a pesar de ser investigadas, de que nos pincharon los teléfonos, de que nos iban a las casas, de que a un compañero incluso le apresaron, a pesar de todo eso, se recogieron las firmas. Inmediatamente el Consejo Nacional Electoral las toma en custodia, que vale recordar, salió así, ¿no? como ven en la fotografía de abajo, salió porque se entregaron de una forma tan digna, todo escoltado, como ven en la fotografía de arriba, en un encuentro increíble, caminamos desde uno de los parques más simbólicos de Quito y llegamos con todas estas cajas, y luego en un acto muy muy desastroso se empezaron a llevar las cajas de una manera desordenada, rompiendo la cadena de custodia y haciendo que pues, ya el proceso se vea muy frágil, ¿no? Y es que efectivamente, como querían boicotear la consulta, pues a las un par de semanas después de entregar, y que todas estas personas que son grafólogos y grafólogas que revisan firma a firma, una a una, que coincida la firma con el que está en el DNI, no, que está con la cédula, después de hacer toda esta revisión nos dijeron, qué pena, no lograron recoger las firmas suficientes, ¿no? Nos dieron de baja cerca de la mitad de las firmas, lo cual era estadísticamente imposible que haya sucedido, y con eso pues dijeron ya decimos, ¿no? ya la consulta está cerrada. Pero pues mala suerte del Consejo Nacional Electoral, un poco porque
las instituciones en el Ecuador pues, van cambiando de mano en mano, tienen poca memoria, y en una investigación posterior que también se hizo por parte independiente de un documentalista que se llamaba Manolo Sarmiento, le pide al Consejo Nacional Electoral que le entregue una copia de todos los formularios entregados en el 2013, y en ese momento nos damos cuenta que incluso habían negado nuestras propias firmas. O sea, el nivel de fraude era tan descarado que incluso llegaron hasta hacer eso, ¿no? O sea, sí, sin vergüenza, sin nada. Entonces esto fue ya muy evidente, y con esta evidencia empezó un proceso pues para resarcir los derechos de participación de las personas que firmaron y de las personas proponentes, ¿no? Esto empezó con que el Consejo de Participación Ciudadana solicite y obligue al Consejo Nacional Electoral que haga una auditoría independiente de esto con estadistas, con matemáticos, con la academia, para que puedan justamente revisar. Y claro, el resultado era lo que estamos diciendo, era estadísticamente imposible que haya sucedido eso, ¿no? Entonces, con esto, pues la Defensoría del Pueblo también pide disculpas públicas y finalmente llega de vuelta al Consejo Nacional Electoral hasta que en octubre del 2022 el Consejo pues emite el certificado de que tenemos pues todas las firmas, ¿no? Después de 10 años de proceso, y con eso pues finaliza todo el ciclo llegando a la Corte Constitucional, porque era la Corte el último paso. Imagínense, cuando pasó lo de las firmas, ¿no? en el 2013, pensábamos que después de que el CNE verifique las firmas, iban a pasar solo unas semanas para que la Corte reciba el caso y dé la sentencia diciendo que la pregunta es constitucional. Eso era todo lo que tenía que hacer. Y ahí nos llevamos al referéndum. Tomaron 10 años, una década entera, para que eso suceda. Y finalmente, en mayo de este año, la Corte Constitucional llama audiencia a este caso, llama pues a Petroecuador, llama a los proponentes, llama al gobierno, ¿no? Con la Secretaría de Gobierno, con Derechos Humanos, con Presidencia, a testificar si estaba a favor o en contra. Y todos los argumentos fueron en torno a lo económico, ¿no? Y en ese sentido nos preparamos, en lo económico. Porque ya sabíamos que esto no se trataba ni de resarcir derechos de participación, ni de hacer valer la Constitución con su artículo de que la ciudadanía puede proponer una consulta popular de cualquier índole. Se trataba todo en torno al económico, ¿no? Entonces, preparados y preparadas en eso, igual la academia ayudó, colaboró, y empezó pues a redactar muchísimos amicus, ¿no? A los amicus curiae que entraron a la Corte, con toda esta información sobre los 50 años de explotación petrolera, sobre cuánto produce el IPT, sobre que en realidad esto representa menos del 0.5%, 0.05% de todo el presupuesto general del Estado, que en realidad quien se beneficia de explotación petrolera son las empresas chinas que están en el bloque 43, que Petroecuador contrata para la exploración a costos elevadísimos, ¿no? La perforación de un solo pozo, imagínense, hay 236 pozos. De todos estos, el contrato suele estar rondando entre los 300 millones de dólares por pozo, ¿no? O sea, es algo multimillonario los contratos que están aquí. Y por eso es que es tan difícil irse en contra de estas lógicas multimillonarias extractivas. Y se presentó todo esto, y todos los argumentos de Petroecuador era que no, que estamos teniendo las... era irónico porque se presentan en la audiencia, todo fue telemático, y decía, y le pregunta, una jueza le pregunta a Petroecuador, ¿es verdad que han habido derrames? No, no es verdad, hemos tenido los mejores técnicos de los mejores procesos. Cuando la noche anterior, Secretaría de Derechos Humanos ya había entregado la documentación donde claramente decía que había 22 derrames, hasta un incendio. Entonces era un nivel de mentira y de descaro que, por suerte, entre muchos de los argumentos, en realidad esto sí es una suerte, que los contratos petroleros terminaban en el 2024. Y fue una de las razones principales para que la Corte diga, ok, vamos adelante con la iniciativa. Porque sabían que no íbamos a recibir una demanda internacional de parte de estas empresas luego por no ser fieles al contrato. Entonces, se da la consulta popular, ¿no? Después de todos estos 10 años, y ya una vez que entró en referéndum, que fue una fiesta después de 10 años, fue, ok, ahora sí, vamos a hacer campaña por la iniciativa, ¿no? Y esta campaña, pues, esta era la, la,
la papeleta, así era como se veía. Solo ver eso fue, dio tanta emoción, porque ya se podrán imaginar todo lo que se peleó y todo el aguante, y no solo el aguante de un montón de personas y de colectivos, sino que también pues el físico, el emocional de todas las personas que están ahí, pues solo porque serían muy fieles a que esto debía suceder. Y empezó este proceso de campaña, pues, y le dimos con todo, ¿no? O sea, ya era el último empujón, porque además somos ciudadanos y ciudadanas con nuestras propias profesiones y con nuestros propios compromisos familiares, y lo dimos todo igual, como un último empujón que teníamos que darle al Yasumí. Entonces, volvimos a hacer todos los trípticos, todas las propagandas, volvimos a hacer páginas web, empezamos a hacer igual propaganda en medios digitales. Y lo que sí fue muy interesante en torno a esto es que hicimos algo que no habíamos hecho antes, que era reconocer que todos los territorios tenían y debían tener potestad sobre la campaña ahí local, ¿no? Entonces, intentamos que sea una campaña descentralizada, segmentada, pero coordinada, ¿no? Entonces, en la costa, la sierra y la Amazonía debían tener sus propias interlocutoras, ¿no? Que podrían un poco entregar el lenguaje. Ahorita les voy a presentar dos videos que son de dos regiones diferentes para que vean que dicen lo mismo, pero de diferente manera, ¿no? Y van a ver el resultado. Esto solamente es una muestra, porque solo quiero que quede esto muy claro, que el resultado de esta consulta popular es de muchas organizaciones. Esta es solo una muestra de todas las organizaciones, de gente y muchas personas también están ahí porque no se representan con ningún colectivo, que estuvieron atrás de esta consulta popular. Hemos sostenido esta campaña desde la universidad, desde lo colectivo y desde la defensa de la vida, con campesinas y campesinos, pueblos y nacionalidades indígenas, estudiantes, activistas, artistas, tantas personas que se han activado desde sus propios espacios. Se ha hablado de que el Ecuador perdería una suma de 1.200 millones de dólares. Esto simplemente es falso, está basado en una estimación del precio del petróleo que es muy exagerada. Nosotros debemos decir que este valor es menos del 1% del presupuesto del Estado, y hemos planteado varias veces algunos mecanismos de compensación. Sea o no sea bueno el impacto del petróleo en la economía nacional, el Ecuador ya no tiene reservas petroleras y nosotros debemos buscar un espacio para que nuestros hijos y nuestros nietos tengan un país que les dé empleo, que les dé educación, que les dé dignidad y que les dé salud, conservando la naturaleza. Cuando este 20 de agosto gane el sí en la consulta popular de Yasuní. ¡Sí a Yasuní! ¡Sí a Yasuní! ¡Sí a Yasuní! ¡Sí a Yasuní! Los políticos nos dividen, pero la naturaleza nos une. ¡Sí a Yasuní! ¡Punto! Defendemos nuestra tierra y la conservación, 50 años de sacado a nuestro Yasuní, generando pobreza y un mal porvenir. La política se va, la tierra nos une, es el mensaje que dejo, mira en esta canción, que no queremos más nunca de explotación, ser ecuatoriano no solo a la selección. 50 años de petróleo y generaron más pobreza, con el dinero se llevaron las empresas y no dejaron nada para salir la educación, más una deuda eterna que está perdiendo a montón. Sí,
mucho, ¿no? Además que, digamos que teníamos, habían corrido encuestas y en un inicio la costa era donde predominaba el voto no, ¿no? El voto en contra de la conquista popular, ¿no? Un poco dábamos razón a que la costa está más alejada de la Amazonía, ¿no? A este sentimiento como que no es mi lucha, no es, hay que ser más pragmáticos y estamos explotando petróleo. Entonces se metió mucha energía en la costa, incluso hicimos una caravana que fue increíble, salimos como por 7 ciudades de todo el Ecuador, salimos desde Quito con estos animales, hicimos una rueda de prensa bellísima y terminamos en Guayaquil en este super concierto donde también íbamos a tocar la del Cial y Asumí con el artista que compuso la canción y lamentablemente pues nos clausuraron el evento, el gobierno nos clausuró el evento porque estaba dominado pues por el correísmo que pues fue quien boicoteó la consulta popular, ¿no? Como para cerrar su ciclo y quitaron de nuevo. Pero de todas formas, esto no detuvo porque fue increíble. La caravana fue increíble. O sea, pasamos por Santo Domingo, El Carmen, Flavio Faro, Puerto Viejo, pasamos por Pedro Carbo, por Guayaquil. Y lo bonito era hablar con la gente, ¿no? Hablar con la gente porque la gente, yo siento que de 10 personas con las que hablábamos, 9 estaban a favor de la consulta. Una o máximo 2 estaban en contra. Pero, claro, lo interesante era que estando ahí con las personas, como que un poco te decían, no, porque si no Perú se va a llevar ese petróleo. Entonces ahí un poco entrábamos en la discusión de, no puede Perú sacar ese petróleo porque primero se está haciendo una reserva, la Napo Tigre, justo en el otro lado de donde está el Perú, porque además es técnicamente imposible, no hay una perforación horizontal tan grande, y es una mentira que se había hecho desde hace más de una década, ¿no? Sería con ese mismo cuento, que sí, que quién va a sobrevivir el petróleo, que la salud, que quién va a pagar por la salud, la educación, pues los impuestos, porque el petróleo no sale, sino de los impuestos, de los ecuatorianos, y eso lo dice la propia Constitución. Entonces, una vez que como que hablábamos y hablábamos de los pueblos y nacionalidades, de que la CONAIE estaba haciendo parte, ¿no? De que la CONAIE estaba impulsando la consulta popular, ¿no? Es decir, pues, la voz de los pueblos y nacionalidades, es que se convencía a la gente y decía, ah, bueno, okay, ya está bien. O uno que otro que efectivamente no quería, simplemente no quería explicar. Pero ahí era lo bonito. Eso era la parte, creo que la más emocionante, ¿no? Y después de todo eso, finalmente llega el 20 de agosto y pues vota el país y logramos un 58.95% de resultados por el sí, y eso se convierte en la votación más popular de la historia del Ecuador, porque ningún político ha logrado superar el 56% en la historia del Ecuador, y con esto se vuelve el consenso más importante, ¿no?, de la historia del país, y esto pues ya simboliza que el país se quiere y está buscando primero hacerle frente al cambio climático, porque así es como aquí, ¿no?, se siente de esta forma tan fuerte el cambio climático, ¿no? Llegamos a Madrid al peor aguacero de la historia de Madrid, en otros lugares nos hablaban de la sequía que había afectado sus plantaciones, pues en Ecuador es igual, en Ecuador meses antes hubo unas inundaciones en la provincia de Esmeraldas, una provincia donde está la refinería de Esmeraldas, una provincia sumamente afectada, igual por el extractivismo, donde hay monocultivos, entonces se siente, el cambio climático se siente mucho en Ecuador, porque es importante recordar que a quien más le va a afectar el cambio climático es al sur global, y en el sur global, de por sí, tenemos el centro y periferia, y la periferia es donde más se va a sentir, por ejemplo en Guayaquil. Guayaquil para el 2050 va a tener partes permanentemente inundadas, pero lo que va a estar permanentemente inundado es el Guadalupe, las poblaciones más pobres de Guayaquil. Entonces sí nos va a afectar de tal forma que eso preocupa a la gente. Y obviamente se está declarando que quiere proteger la naturaleza por lo que simboliza. O sea, la naturaleza está en... Además, la naturaleza es parte del ser ecuatoriano y ecuatoriana, ¿no? Entonces, bueno, se gana la consulta popular y aquí es donde viene la parte de... Pues ya... se ha logrado la primera consulta en el mundo en plantear dejar petróleo en el subsuelo cuando 2/3 de todos los combustibles fósiles deben mantenerse así para enfrentar el cambio climático. Yo creo que esta ha sido una iniciativa súper interesante por esto que les digo de su espíritu, es hacer algo no convencional, ¿no? Generar un bypass de una u otra forma, porque ningún político, ninguna COP ha logrado hacer algo que sea así de radical, ¿no? Como hay que dejar en el subsuelo. Sin embargo, aún la seguimos batallando. Porque, imagínense que
y esto es la parte triste, que lo que la escena siempre recalca, pues que efectivamente se ha ganado esta consulta popular, pero dos semanas después se filtra un documento, se filtran dos cosas. La primera, una declaración de Guillermo Lasso, que sigue siendo presidente del Ecuador, diciendo que pues no está de acuerdo con la consulta popular y que él quiere seguir explotando ese petróleo. Y luego, un par de días después, se filtra un documento del Petroecuador, que es prácticamente la expansión de la frontera petrolera en el sur del bloque, ¿no? Y lo que están haciendo es autorizando 15 nuevos pozos al sur, ¿no? Justamente ya en la zona de amortiguamiento de la zona intangible, ¿no? La franja de amortiguamiento, que es justamente el lugar donde no puede haber ningún tipo de actividad petrolera, porque y eso sí que está blindado, porque se sabe que hay evidencia que ahí están pueblos de engarzamiento, pero los pueblos de engarzamiento están en todas partes, ¿no? Están en todo el Yasuní realmente. Y hacen eso, imagínense, eso es lo grave, y un poco lo que sí necesita ser realizado desde una óptica más estructural, ¿no? Más de por qué sucede esto, ¿no? ¿Por qué, a pesar de que como ecuatorianos y ecuatorianas votamos con el sí, con el mayor consenso de la historia, ¿no? De que utilizando una herramienta, pues la herramienta más democrática que existe, que es la consulta popular, se quiere seguir explotando el bloque petrolero? La razón que da Guillermo Lasso es que ese bloque, ese petróleo ya está comprometido, ¿no? Ya está comprometido, probablemente esté comprometido con las empresas mismas que están operando en el bloque. Entonces, claro, eso es lo que nos llama mucho la atención de pues, un poco cómo es la relación norte-sur, ¿no? Norte-sur global, porque finalmente China se permite intervenir en el territorio ecuatoriano, como por ejemplo sacando madera balsa, un poco escondidas, que son parte de las aspas de sus grandes granjas eólicas, gracias a que tienen un montón de convenios de acuerdo. O sea, el Ecuador le debe tanto a China, ¿no? Que básicamente le tiene que permitir que haga todo. Entonces, se genera, ¿cuál es un poco el ciclo? El ciclo es deuda, extractivismo, cambio climático, ¿no? Entonces, un poco sí, para frenar, y yo creo que eso es lo estructural, lo importante, para frenar el cambio climático, en lo personal, yo creo que esto debe pasar por una decolonización y una libertad total del sur global. Necesitamos ser independientes. Tanto el norte como el sur necesita ser independientes. Y para eso hay muchas herramientas, ¿no? ¿Qué tal la condonación de las deudas? ¿Qué tal este tratado de no proliferación de combustibles fósiles en la cuenca amazónica? Que puede traer consigo también estas condonaciones de deuda, otros mecanismos que puedan ayudar a compensar los damage, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es esta nueva herramienta donde se quiere dar beneficio económico a los países del sur global que van a recibir las peores afectaciones por el cambio climático, pero de una manera libre y sobre todo de una manera en la que no comprometa sus recursos naturales. Eso es crucial, ¿no? Entonces, una vez dicho eso, ¿no? Lo importante es que se siga la sentencia de la Corte Constitucional cuando da, pues, al que se refiere, ¿no? Que lo que explica es tres puntos. El primero, este desmantelamiento de la infraestructura petrolera de forma ordenada y progresiva en el término de un año. Eso es lo que debe hacer Petroecuador. Luego tienen que hacer una remediación social y ambiental del bloque 43. Y finalmente, pues, tienen que desarrollar generar un plan, una visión a largo plazo, pero desde las cosmovisiones locales, ¿no? Y de una forma que, bueno, esto no lo dice la Corte, pero creo que por ahí debería pasar, de una forma en la que este territorio sí sea muy autónomo y pueda decidir sobre sí mismo, pueda ser autogestivo y pueda, sobre todo, ser autosuficiente en todo, en energía, en materia, en transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Esto sí da una oportunidad de generar un modelo diferente de sociedad. Yo creo que este era el segundo capítulo de la historia de este gran libro que se llama Yasuní. Su primer capítulo fue el referéndum y el segundo puede ser generar este modelo, ¿no? Un modelo, un sistema socioeconómico, pues, alternativo. Para lo cual hay que hacer muchas cosas, ¿no? Para que estos tres elementos sucedan. Lo primero, hacer veedurías, tanto nacionales como internacionales. En el caso de lo nacional ya está sucediendo, ¿no? Ya se ha presentado una conformación de un grupo que va a hacer esta veeduría de que se vaya a hacer el desmantelamiento. Es más, ya se presentó a la Corte Constitucional una solicitud de que le exija una solicitud de información
para que le exija a Petroecuador los términos de referencia tanto del desmantelamiento como de la remediación social y ambiental, ¿no? Es decir, cuáles son, cuánto va a costar, y un poco cómo van a ser las condiciones, porque también debería ser responsabilidad de Petroecuador y del gobierno llamar a los y las proponentes, en general, a la academia, a ver cómo hacemos esto, ¿no? ¿Cómo va a ser este desmantelamiento? Porque no se ha hecho en ningún lugar del mundo, ¿no? Debería esto llamar a todo el mundo. Entonces, no se está haciendo, por el contrario, sabemos que tienen intención de perforar nuevos pozos. Y, sobre todo, luego, lo internacional, pues ahí juega mucho el rol de las universidades, pues como este espacio, de las organizaciones que tanto apoyo dan en el mundo, de presionar también, ¿no? De mantener latente la idea de que no pueden soltar, no se puede permitir que se boicoteen los resultados de la consulta popular. Ya boicotearon un inicio del proceso y ahora encima los resultados. Y desde nuestro lado, yo tenía aquí abierta, visibilizar, ¿no? Un poco qué es lo que hay en el Yasuní, estos tejidos socioeconómicos diferentes que ya existen en la zona, porque ni siquiera hay ese levantamiento, ¿no? Entonces, estamos haciendo también este levantamiento con las diferentes iniciativas y emprendimientos que hay en el Yasuní para darle visibilidad, para tener un mapeo de base, quién sabe, a lo mejor para que reciban financiamiento directo y les ayuden a sostenerse. Porque una vez de que estas comunidades están empoderadas y seguras, ¿no? Tienen sus necesidades básicas seguras, lo más evidente es que no van a permitir que entre la petrolera. Y eso se ve en San Isla, eso se ve en Añangu, ¿no? Eso se ve en otras comunidades también quichas fuera del Yasuní, que han desarrollado sus propias iniciativas, les han ido muy bien, y ya no hay forma en que permitan la actividad extractiva. Pero, por ejemplo, esta comunidad, que es la comunidad que más cerca la tenemos, que es Yanchama, solo esta comunidad tiene bajo su protección, en su tenencia de tierra, 27.000 hectáreas. O sea, es gigante lo que tienen, ¿no? Y todo el tiempo hay un poco este coqueteo con las empresas petroleras porque obviamente tienen muchas necesidades, obviamente. Y claro, como ecuatorianos, como ecuatorianas, como citadinos, tampoco les podemos decir no pueden aceptar, ¿no? Entonces no podemos hacer tampoco. Pero lo que sí podemos hacer es darle visibilidad y apoyo para que sus condiciones, sus emprendimientos, pues salgan un poco más adelante y que tengan la suficiente potencia para que no permitan más extractivismo en su territorio, ¿no? Entonces, bueno, que con eso yo de mi parte termino igual agradeciéndoles por su tiempo, por el espacio, igual un nuevo entre recuerdos, por todo lo que han hecho, a ti, Anita, por tan hermosa venir. Y este reencuentro después de tantos años, con él hicimos un montón de firmas en Quito, en todas partes, rompiéndonos el lomo, ¿no? Igual aquí en Zenaida, gracias por permitirme tener el honor de estar en esta gira con la vicepresidenta de la CONAI, que es la organización más importante que tiene el Ecuador, ¿no? Definitivamente. Y bueno, ustedes, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus intervenciones y por acercarnos a estas realidades. Hay tiempo para hacer preguntas y comentarios, no muchísimo, porque tienen que ir al tren, porque se van para Barcelona. Entonces, si pueden ser intervenciones dinámicas, sería genial. Mariona, después de la consulta, yo sigo un poco los dos lados, sí o no, por Twitter, pero es fiable. Entonces, después de la consulta, los del no decían sí, ha ganado el sí en todo Ecuador, pero en Orellana, Pastaza y Sucumbíos ha ganado el no, porque desde el apartamento de aire acondicionado de Guayaquil queda muy bonito y vamos a ir el fin de semana a este río. ¿Es verdad que en esas tres provincias ganó el no? Es verdad. Yo creía que era mentira, por eso no. ¿Y de una entrevista? Y el segundo día acabó. Pero el gobierno de Alvarito, ¿es posible que se respete algo? Bueno, se llama algo así, ¿no? Pues algo de Alvarito. Sí, el hijo. El hijo. ¿Lo van a respetar? Lo primero, es verdad.
Y eso es, digamos, la pata coja de esta consulta popular, porque también es un error histórico que se realizó por parte de las organizaciones que impulsaron la consulta. Y es que no se hizo un trabajo desde los territorios, ¿no? No, esto no inició ahí, ¿no? En Llanchama, en Puerto Miranda, sino salió desde la capital. Fue centralista, y esa es la verdad. Y esto afectó muchísimo a la consulta popular, que incluso hacer este levantamiento ha hecho levantar el polvo en torno a la consulta popular. Porque de todas estas siquiera hay el doble, pero muchas no quisieron dar información, porque se sienten lastimadas con respecto al tema de la consulta popular. Y a la par, es importante recalcar eso, pero también es importante recalcar la historia de 51 años de explotación petrolera, en donde este territorio, que es el que saca el petróleo, es el más dominado por el gobierno, ¿no? Es el espacio que es dominado por las petroleras. De hecho, aquí al ladito nomás está el bloque 16, que tiene Abicaro, que es una comunidad guaraní que tuvo que paralizar el bloque porque Petroecuador, no es Petroecuador en ese momento de Repsol, no le estaba cumpliendo los acuerdos, que era limpiar los derrames, que era asegurarse, que apagar, cambiar el generador, porque genera una bulla que no se puede vivir, ¿no? El tema de educación, entonces tuvieron que paralizar. Y esto es un poco la historia de toda la Amazonía, ¿no? Cómo se relacionan las petroleras y el Estado siempre, ¿no?, de lejos con las comunidades. Eso uno, ¿no?, que ya de por sí genera una dependencia. Y luego lo otro, que si hay extorsión directa e indirecta. Al día siguiente, esto siempre lo cuento porque es muy crudo, al día siguiente, después de las votaciones, nos llegaron una denuncia que para entrar al bloque 43 a trabajar tenían que presentar una fotografía de haber votado no en la consulta popular, ¿no? Y seguramente que fue así, ¿no? Y luego, a las comunidades que están a favor de la consulta, sí han hecho un scratch social. Por ejemplo, en Llanchama, la gente de Llanchama recibía mensajes diciendo que, ah, que sí hay que limpiar, hay que purgar a esta gente que protege a los desunidos, decían, del Yasuní, porque nosotros nos quedamos sin trabajo, no sé qué. O sea, hay agresión. Y probablemente lo que siga es también más agresión. Por eso es tan importante darles esta visibilidad y un poco como fortalecer sus economías, fortalecer sus visiones. Eso es lo uno. Y lo otro, no sé nadie de ustedes quiere contestar eso, pero lo de Alvarito. No sé cómo se llama, perdona. Daniel Novoa, es hijo del Alvarito. Alvarito era el padre, ¿no? Sí. Bueno, al inicio, justamente, él también estaba en campaña en la primera vuelta, ¿no? Y entonces, en donde manifestó o dio en su discurso de que sí apoyaba esta iniciativa del CIESU. Pero del dicho al hecho es un largo tramo y que no se sabe si se va a cumplir o no, porque realmente nosotros ya no creemos en los gobiernos, porque siempre nos han fallado, siempre nos han hecho pasar los peores momentos, y en la cual más bien nosotros como pueblos y nacionalidades estamos preparados en el caso de no dar cumplimiento, porque el tiempo corre ya desde que ganó Cielo. Entonces prácticamente ya no estaríamos hablando de 12 meses, y estaría menos de un mes, sería 11 meses. En ese lapso del tiempo, el gobierno saliente no ha hecho nada en lo absoluto, y entonces, y eso es súper preocupante, las declaraciones que hizo el ministro de Minas y Petróleo, y que también en este nuevo gobierno, pensamos, aunque es joven, tiene otras ideas para poder transformar al país, pero pensamos también de que, imagínate, el padre, que es empresario, no pagó millones de dólares del tema del SRI. O sea, es imposible de creer, ¿no?, y estar convencido de que sí lo va a respetar. Pero nos toca exigir, por eso más bien nosotros estamos invitando en este recorrido para que también seamos exigentes en la veeduría internacional, que eso puede dar mucho efecto y también nos puede ayudar, y que tejer esta red de organizaciones a nivel internacional, tanto en Europa y en otros países del mundo, que estamos en la misma lucha. Hay muchos hermanos como de Perú, de Bolivia, de Brasil, ¿no?, digamos, ellos también quieren compartir esta experiencia y que podemos unir esfuerzos
todos los que estamos en este camino de salvar la naturaleza, de salvar el planeta, porque como todos conocemos sobre la crisis climática que va a venir sin pena a ningún país del mundo, por más desarrollado que sea, no podemos salvar de eso. Entonces, más bien, estamos sensibilizando, concientizando, y que no es fácil batallar esto, es bien duro, pero estamos aquí, ¿no?, para poder estrecharnos la mano. Así que muchas gracias. Todo ha quedado muy claro porque habéis explicado todo muy bien y creo que está bastante claro, ¿no? Yo, en todo caso, lo que me gustaría es felicitaros por este trabajo, por esta lucha tan desigual, ¿no? Porque es increíble esa lucha durante tantos años y haber podido conseguir esto. Yo pienso que igual aceptaron la consulta porque pensaban que ibais a perder, que no iba a salir. Sí, o sea, está clarísimo. Seguramente. Claro, entonces, claro, está eso. Claro, entonces ahora se tienen que buscar otros motivos que no dieron antes, están buscando otros motivos, está clarísimo. Entonces, es una pena que los gobiernos pues adquieran compromisos ocultos al pueblo, ¿no? Y además sin contar con el pueblo, ¿no? Ese es el problema. Tenemos unos políticos que creo que no son valientes, que no miran por la gente, que no miran por el planeta, o sea, que miran por intereses económicos, nada más, y que tienen las mil argucias, los mil argumentos para seguir ahora, pues eso, perforando más pozos, no cerrando el 43 y buscar argumentos donde no los hay, es que no los hay, y simplemente son mentirosos y no hacen nada más que engañar. Está bien la visibilidad, es la lucha que podemos, que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Darle visibilidad, a ver si de esta forma pues podemos conseguir que realmente se cree una conciencia mundial. ¿Eh? Y nada más, repetir mis felicitaciones porque genial. Muchas gracias a todo el mundo, y ya sabéis dónde estamos, dónde están ellos, y a ver si conseguimos ir uniendo esfuerzos cada vez más. La lucha también es la nuestra, es cambio climático, es algo general, en este caso, en este campo de trabajo. Gracias.